Una imagen familiar en los cibercafés de todo el mundo. Pero esto es Cuba, y aquí la red está restringida. Estas personas tienen acceso a un servicio de intranet controlado totalmente por el Estado. Ahora la situación va a abrirse en cierta medida. Esa es una noticia muy buena, porque se abren las comunicaciones mundiales. Ya todos podemos comunicarnos con quien queramos y todo está bien. Y es un paso que dio el gobierno cubano para mejorar las relaciones del pueblo con otros países del mundo, ¿no? La próxima semana se creará una nueva red de 118 puntos de acceso a Internet. El uso doméstico seguirá siendo restringido y aún no está claro si se podrá acceder a cualquier sitio web. El gobierno comunista ha sido acusado de censurar Internet en el pasado, pero se defiende diciendo que el embargo de Estados Unidos a Cuba ha causado problemas de conexión. Aquellos que desean tener más vínculos con el mundo externo han celebrado la iniciativa. Así me puedo comunicar con casi todo el mundo. Mi hermano que está en España, amistades que tengo en otros países. Es mucho mejor. Y como hay veces los cubanos queremos saber un poquitico más, a lo mejor nos comunicamos por ahí y sabemos más. Pero está mejor. Con un poco de restricción igual, no creas. La medida no será para cualquiera. Navegar por la red tendrá un costo de $4.50 por hora. Con un salario medio de $20 al mes, no son muchos los que podrán lanzarse a la red.